Bueno, gente, estamos aquí en Disney Heroes Battle Mode. Y bueno, gente, otras primeras impresiones de otro juego de Android y iOS, obviamente. Y bueno, gente, es un juego de los que suelo subir yo, de los que suelen gustarme a mí, ¿vale? Es un juego de Summons, ¿vale? En el cual, pues, bueno, Summons entre comillas, como le llamo yo. Es un juego en el cual, pues, tienes que ir haciendo tu equipo, ¿vale? De, pues, personajes de Disney, ¿vale? Ya sean héroes o villanos, aunque el juego se llame Disney Héroes, ¿vale? También hay villanos, como por ejemplo vais a ver aquí, ¿dónde está? Bueno, está aquí Barba, ¿qué era? Barbosa, perdón, Barbarosa iba a decir yo, Barbosa. Por ejemplo está el Predador Zug también, ¿vale, gente? Y aquí estáis viendo, ¿vale, gente? Que podéis hacer vuestros equipos, ¿vale? Pues de Disney, ¿vale? A mí, por ejemplo, yo no soy demasiado fan, pero me gustan un poquito lo que son algunas películas de Disney. Y está bastante guay, gente. Podéis tener, pues bueno, la campaña, ¿vale? Donde está el modo historia, obviamente. Podéis también hacer, bueno, pues distintos eventos. Hay un montón de modos, ¿vale, gente? Está el modo robo, que ahora mismo, pues, aquí no lo tengo porque esta no es mi cuenta principal, ¿vale? Esta es una que tengo para que veáis un poquito. Ahora os enseño la principal. Tenéis cofres, ¿vale? Donde podéis conseguir personajes. Estáis viendo, o insignias buenas, ¿vale? Que son, sirven para subir a los personajes de color, que eso, pues, le aumenta el poder, ¿vale? Vamos a ver qué nos sale. Pues mira, ¿veis? Aquí nos han salido fragmentos, que también te pueden salir fragmentos, obviamente. Vale, cogemos las cositas de aquí. Y vamos a ver, gente, mira. Os quiero enseñar, ¿vale? Por ejemplo, aquí está, ¿veis? Aquí está, que estos tengo en azul y este en verde, ¿vale? ¿Veis la diferencia de poder que hay? Que es bastante, un poquito, ¿vale? Y también los puedes ir subiendo de nivel. Vamos a subir a Frozuno, a ver si podemos. Vale, no tenemos nada, la verdad. Vamos a ver qué podemos farmear por aquí. Por aquí, mira, se puede farmear aquí. Genial. Os voy a enseñar, ¿vale? Cómo es la pelea. No nos vamos a pelear, obviamente. Que quiero enseñaros la pelea. Vale, este equipo. No sé poner este equipo. Mira, vamos a poner a este aquí mejor. Vale. Y vamos a quitar a Colón y vamos a poner al exterior. Vale, vais a verlo, ¿vale, gente? ¿Cómo es? Vale, le voy a quitar esto y el auto, ¿vale, gente? Para que lo veáis. Como ese juego. La verdad que está bastante guay. Podéis haceros vuestros equipos como queráis, ¿vale? Ahí va por roles. Tenéis tanque, daño, soporte, bueno, support. Y lo que es control, ¿vale? Que sería como... Vale, gracias. No me interesa. Y, por ejemplo, control. Control, por ejemplo, es Frozono, ¿vale? Que tiene una habilidad que, pues, o destruye o controla mucho, como dice la propia habilidad. Obviamente las ultis, ¿vale? Que es cuando se rellenan estas barras, ¿vale? Pues hacen mucho daño. ¿No estáis viendo? Y ya estaría, gente. Obviamente esto es para enseñar un poquito el juego, ¿vale? Como es, ¿vale? Te dan aquí ítems, te dan un montón de experiencia, dinero, ¿vale? Obviamente podéis hacer las misiones devastándolas, ¿vale? O sea, haciendo así y ya está, ¿veis? Y conseguís cosas. ¿Veis? No hace falta jugarlas. Vale, esto lo vamos a quitar en medio. Y hemos conseguido algo para subir a alguien. Mira, las tigres, por ejemplo. ¿Veis? Conseguir las insignias. Obviamente, a medida que vais subiendo... Mira, podéis subirle las habilidades, ¿vale? De nivel, para que meta más. Y le aumenta su poder, obviamente. ¿Vale, gente? Podéis hacer amistades. Que las amistades lo que hacen es básicamente conseguirte un disco de amistad. Ese disco de amistad lo que hace es te potencia habilidades o incluso el poder, ¿vale? Porque sí, porque pueden. Puedes subirlo de estrellas, obviamente. Hay un máximo hasta de 5 de momento. A lo mejor pondrán más, no lo sé, gente. Y aquí estáis viendo. Si queréis saber cómo se consigue un personaje, tan fácil como darle al personaje, ¿vale? Y le dais aquí, ¿vale? Aquí os lo pone, se puede conseguir en la historia o directamente en el cofre diamante, ¿vale, gente? La gracia de esto, que todos los personajes se pueden conseguir. No hace falta ni pagar, ¿vale, gente? Es un juego gratis de Android. Y se pueden conseguir todos los personajes gratis. Obviamente si pagas, pues vas a tener más mejoría o vas a conseguirlos más rápido, etc, etc. ¿Vale, gente? Mira, vamos a subir de nivel incluso. Mira, ahí está. Ahí está, nivel 34. Si queréis, mira, gente, os voy a enseñar mi cuenta principal, ¿vale? Os la voy a enseñar, sí, tengo varias. Vale, aquí está, la de casi nivel 60. Le he hecho bastante horitas a este juego. Y la verdad es que está bastante, bastante guay, gente. Estáis viendo aquí todos los modos que tengo, ¿vale, gente? Tengo un montón de modos. Tengo el clan, ¿vale? En el cual hay un montón de miembros. Lo estáis viendo y me vamos a ver hasta por poder, ¿vale, gente? Mira, ¿estáis viendo?
Hay un montonazo. Obviamente yo no estoy de los más fuertes, ¿vale? Tengo poder, pero no soy de los más fuertes. Mira, aquí estoy, ¿vale? Y está bastante guay, gente. La verdad que el juego a mí me está llamando mucha atención. Hay misiones también en las cuales pueden mandar pues los personajes que tengan amistad. Por ejemplo, aquí Ralph y Vanellope, Nick y Jax, o Félix y Frozone, ¿vale, gente? Hacen las misiones y te van dando puntos de amistad, que esto pues lo hace, le sube el nivel de amistad. No creo que sea muy complicado de entender, ¿vale, gente? Vamos a ir para atrás. Hay pruebas también, en plan, de distintos tipos de personajes, en plan, para conseguir recompensas, estáis viendo aquí. Obviamente aquí ya son nivel 50, son niveles altos. Y estáis viendo toda la lista de personajes. Bueno, es que yo tengo muchos más personajes, como vais a ver, mirad la cantidad de personajes que tengo, ¿vale? Tengo una barbaridad. Y estos son los que me quedan por desbloquear, pues que pues tendré que farmearlos y que me salgan, ¿vale, gente? Y pues nada más, gente, la verdad que no quiero alargarme mucho, son primeras impresiones para enseñaros un poquito el juego, la verdad. Hay PvP también, obviamente. Lo que pasa que no es en tiempo real, o sea, me explico. No estoy yo peleando al mismo tiempo que él está peleando conmigo, sino yo peleo contra su equipo, que tiene hecho él definido, ¿vale? Y pues si le gano me quedo con su puesto, y si no, pues no, ¿vale, gente? Vale, quitamos esto. Vamos a ver. Estáis viendo aquí los equipos, la gente, pues... Obviamente, el nivel, el que sea el número uno, va a tener pues un equipo más chetado, que la verdad está bastante chetado, sinceramente. Y pues bueno, gente, la verdad que esto es casi todo. Podéis también coger recompensas diarias, ¿vale? Que os van dando, como son personajes, pues bebidas de experiencia, diamantes que se utilizan pues para tirarle cofres o para hacerte ofertas, ¿vale? Por ejemplo, aquí está el cofre de diamantes, que se consigue personajes, obviamente, ¿vale? Y pues nada, gente, pues eso es todo. Aquí tenéis la campaña, con su propia resistencia, obviamente, como en casi todos los juegos, ¿vale? Que por Dios, esto se ve súper grande, ¿vale? Aquí es donde se pueden farmear personajes para la gente. ¿Estáis viendo? Tenéis tres intentos y te van dando fragmentos, ¿vale? Cuando ya cumplas todos los fragmentos, por ejemplo, mira, tenéis aquí a Buddy, ¿vale? En el cual pues se pueden farmear en estos sitios. Y pues cuando te farmen los 30 fragmentos, lo podrás desbloquear, como en casi todos los juegos de farmeo y de hacerte de sus equipos, ¿vale, gente? Pues no quiero alargarme mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like y todo eso. Y bueno, lo tenéis gratis en la Play Store. No hace falta gastar ni un duro, sinceramente os lo digo. No hace falta gastar ni un euro en este juego si queréis conseguir personajes o subir, ¿vale? Eso sí, vais a subir mucho más lento, o vais a tener menos personajes que gente que habrá pagado, pero que igualmente los acabaréis consiguiendo. Yo no pago nada en este juego, gente. No pago nada de nada. Y igualmente tengo muchísimos personajes y obviamente los intentaré conseguir todos. Según la gente, espero que os haya gustado el vídeo. Dale like y todo eso. Y nos vemos en la próxima. Adiós.